Bon dia, Jordi. Estem al de ben a prop i anem a entrevistar a Cristina, que és una noia que conec des de fa un any, any i pico. Com sempre, persones potents, persones que els surten bé les coses perquè, per ser per seu empeny, ja veuràs només la forma d'explicar, la seva forma de riure, de viure la vida. Per això els surt bé, perquè és una, jo sempre us ho dic, és qüestió d'actitud i de fer front a les coses. I aquí tenim un altre canyón de mujer que, vamos, que ho patarà tot. Parlarem en castellà perquè ella també vol vendre el seu producte a nivell mundial, perquè val molt la pena i la coneixerem ara, però abans, ara quan la saludem ens explicarà el que acaba de rebre d'Amazon. I ja et dic jo que no és un iPad i està molt, molt contenta. Hola, Cristina, què tal? Hola, Uri, muy bien, gracias por invitarme. Ah, aquí estamos para hablar de emprendimiento femenino potente. ¿Qué has recibido de Amazon y has recibido con una alegría increíble? Y pronuncia bien, por favor, que no falten letras. Una olla de cocción rápida, también llamada slow cooker o crock pot. Es una maravilla, Uri. Tenía unas ganas increíbles de recibirla y la tengo ahora en la caja esperando terminar esta entrevista para abrirla y, vamos, ponerme manos a la obra porque tengo muchas, muchas ganas. Jordi, no parlem d'un iPad, no parlem... La Cristina està contenta perquè ha rebut una olla de cocció lenta i no saps la cara de felicitat que fa. Sí, t'asseguro. Hace meses, Uri, que tenia ganes. Hace meses. Fixa't, sí. Por fin. Bueno, y ahora hacer un boxing, ¿eh? Porque tú, Cristina, ¿qué proyecto tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito. Bueno, te cuento que tengo un proyecto unipersonal, un negocio unipersonal, desde mi web tallerdesalud.com. Básicamente lo hago todo prácticamente online. Por un lado, ayudo a personas que necesitan perder peso, que están atrapadas en malos hábitos alimentarios, a que consigan hacer la transición a un estilo de alimentación bajo en carbohidratos, con proteína moderada y rico en grasas saludables, que es un poco lo que nos han dicho de tener tanto miedo a las grasas, ¿no? Pues es un poco, es un estilo de alimentación que realmente reajusta el organismo, nos resetea y nos pone a utilizar de forma más eficiente las grasas y además a sentirnos bien a nivel emocional, a nivel mental, descansar mejor y en general, bueno, tener un estado de salud, ¿no? También mejor sistema inmune y otros muchos beneficios que te podría comentar. Y por otro lado, ayudo a las personas mediante un curso online a que consigan cocinar más en menos tiempo, básicamente. Porque tenemos este gran problema, ¿no?, en nuestros días, que no tenemos tiempo o limitamos el tiempo que dejamos algo tan importante como es la alimentación. Entonces, yo digo que hay que volver a los fogones, hay que volver a cocinar a partir de ingredientes y a planificar un poco la semana para conseguir sacar ese tiempo, cocinar un poquito con antelación y facilitarnos las cosas y lograr comer más casero, más saludable y, bueno, más equilibrado y para ganar salud y bienestar. Vale, es decir, cocinar nosotros, cocinar mejor, más equilibrado y de esta manera ganar salud, porque al final tu negocio es taller de salud, con lo cual... Taller de salud, sí, sí. Lo que sí, queremos sí. Es comer mejor, comer más sano y, por tanto, no engordar. ¿Vamos? Exactamente. Engordar es, digamos, lo más visible, no es lo que le preocupa a las personas más, sí. Es lo más evidente y es lo que más nos duele. Pero no nos duele tanto sentirnos todo el día cansados, no nos duele tanto descansar mal, no nos duele tanto tener malos niveles de concentración, que no podemos trabajar al rendimiento que podríamos. Y no nos duele tanto tener un estado emocional de altibajos durante el día por este tema de comer de forma desequilibrada, tener bajones. Son muchos aspectos. Y bueno, en general la gente viene a mí por el tema de perder peso normalmente, pero luego se encuentran con la cantidad de beneficios que hay con este cambio de alimentación, ¿no? Porque abarca todo, básicamente. O sea, podemos decir que dormimos mal a veces y le atribuimos a otras cosas y dormimos mal porque comemos mal. Totalmente. Si llevamos una alimentación en la que estamos todo el día con en una montaña rusa emocional y física, de energía, en la que comemos, tenemos mucha energía durante media hora y a las 2 horas tenemos hambre, estamos cansados, estamos de bajón, necesitamos de nuevo recargar, claro, con nuevos carbohidratos. El problema, yo digo que es principalmente que comemos muchos carbohidratos, demasiados. Muy bien, muy bien. Entonces, ese tipo de alimentación no nos deja estar tranquilos durante el día, pero esto por la noche también nos afecta a nuestro sueño.
Muy bien, muy bien. Y ahora te voy a dejar un momentito porque estoy sin cargador de ordenador, o sea, vas a contestar sola. Esto es la radio en directo total. Y dinos a quién ayudas mientras yo voy a buscar el cargador de móvil, porque si no nos quedaremos sin nada aquí. ¿De acuerdo? Yo no estoy, ¿vale? Perfecto. Pues ayudo principalmente a mujeres, aunque también trabajo con hombres, que normalmente pues, tienen muy poco tiempo disponible, llevan mucho tiempo quizá pues alimentándose mal, ganando peso, en una situación de cansancio continuo. A menudo son madres o padres y bueno, necesitan encontrar desde ya una situación un poco más de madurez, ¿no? No solamente algo que les solucione el problema del peso, sino un estilo de alimentación que puedan, digamos, extender a cada día, ¿no? Que se convierta, no pasa nada, que se convierta en un estilo de vida más que nada, más que en una dieta, ¿no? No trabajo con dietas en ese sentido. Es un estilo de alimentación en el que hay ciertas pautas, pero luego uno se lo amolda, digamos, y se lo hace pues un poco a su Es decir, estilo. si tú me propones berenjenas y no me gustan las berenjenas, lo podemos sustituir. Claro, por supuesto. ¿Sí? Qué bien. Sin problema. Es bajísima. Disculpad, es que me he entrado a las alas en el cargador y esto ha sido dramático. O sea que tenemos que entrar a quién ayudas, cuál es tu proyecto, problemas que te has encontrado al emprender. Ayudas, Pues soportes. bastantes. O sea, a nivel digamos, de mi entorno, pues te encuentras con mucha incomprensión. La gente no sabe qué estás haciendo ni por qué haces lo que haces. La gente te podría apoyar, o sientes tú que la gente te podría apoyar más también a promocionarte, a hablar de ti, y sientes que no lo hacen. Y bueno, luego al final comprendes también que es que no entienden. No llegan a comprender lo difícil que es y lo que cuesta, ¿no? Entonces tampoco puedes esperar de gente que no comprende algo que te ayude, ¿no? Como tú quisieras. Eso por un lado, luego sacrificas, o por lo menos yo he sacrificado y sigo sacrificando un poco mi vida social, la verdad, porque dedico a esto muchísimas horas, muchísimas horas. Entonces tengo que poner prioridades, ¿no? Y digamos que la diversión social o lo que sea, pues un poco sí que ha sufrido, ¿no? Esto a nivel, digamos, de mi entorno. Luego a nivel personal, pues hay muchas dificultades porque cuando trabajas para ti hay cosas que no has aprendido a hacer, como por ejemplo gestionar bien tu tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar para otra persona y nos dan unas tareas en unas horas y tal, y más o menos te organizas, pero cuando estás solo y todo depende de ti, yo creo que es de los aspectos más difíciles. Es muy difícil organizarte bien el tiempo y ser provechoso en tu día y ser productivo. Luego otras cosas como la parte técnica, porque o uno contrata personas para que le ayuden en su negocio o lo hace todo solo. Si lo haces todo solo, te va a pasar que es que te vas a tener que poner las pilas con un montonazo de cosas que no has aprendido nunca jamás. O sea, cosas de diseño, cosas de edición, de textos, de cartas de venta, email marketing, o sea, son un montón de cosas que de verdad que es como un proceso que parece que es muy largo, ¿no? Es muy largo. Si miras atrás te das cuenta de que aprendes un montón en poco tiempo, pero en verdad cuando estás en ello te parece como que vas muy lento, como que quisieras hacer mucho más, pero claro, dependes de lo que sabes, de lo que eres capaz de hacer tú solo, ¿no? Claro, porque por ejemplo, un día a día tuyo, digamos, de trabajo, tú se te ocurre, dices, hoy voy a hacer una receta, ¿qué empezamos? ¿Por buscarla? ¿Por pensar? ¿Por hacer un vídeo? ¿Cómo te mueves un día? Es decir, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, en general te digo que me levanto por la mañana con mucha energía, la verdad, con mucha energía. Entonces es cuando mi mente está más fresca, entonces la dedico a hacer esas tareas que yo sé que requieren mucha atención, ¿no? Mucho pensar. Entonces hago cosas como, por ejemplo, pues desarrollar contenidos para el blog o emails para mi lista de suscriptores o productos que estoy creando. Esta parte que es más de pensar y darle al coco, ¿no? Luego, en las siguientes horas, pues ya hago algo más práctico. Por ejemplo, si tengo una receta para probar o para, digamos, documentar, ¿no? Entonces ya luego, en ese momento que ya estoy un poco más en plan relax, ¿no? Como que ya. Y más o menos así va el día. Y luego ya hacia la tarde ya empiezo a tener mis sesiones de coaching. Y más o menos así van mis días. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que no suena muy bien y yo creo que es una parte, incluso para los emprendedores y emprendedoras, la parte de cuidarse,
no solo gimnasio, sino comer bien. Porque ¿cuánto tiempo lo podíamos notar? Es decir, si nos ponemos en tus manos, ¿en cuánto tiempo podíamos notar una mejoría? Bueno, yo tengo primero, cuando hago mis programas de coaching nutricional, tenemos una semana o dos que es un poco de toma de conciencia de lo que hay ahora, dónde estamos ahora, ¿no? Vale. ¿Dónde está la persona como persona, ¿no? Y cuáles son pues esas actitudes que le ayudarán después a conseguir sus metas. Vale. ¿No? Las revisamos un poco, cómo se valora hacia estas actitudes y hacemos una valoración de cómo está comiendo y cómo se está sintiendo, cómo es un día normal, ¿no? Vale. Y luego ya pasamos rápidamente a hacer estos cambios importantes con el compromiso de la persona, claro, con indicaciones claras. No es difícil de hacer, requiere un poco de planificación, requiere compromiso sobre todo, requiere tener muchas ganas. Yo también digo que la persona tiene que haber tocado un poco fondo para hacer este cambio, no lo hace cualquiera. Entonces, los cambios, si te digo, ahora no sé cómo te va a sonar, pero en 10 días se notan unos cambios impresionantes. Hostia, sí. Impresionantes, a nivel de energía, a nivel de hambre, porque es un estilo de alimentación también que controla las hormonas del hambre. O sea, te tienen una situación de más alerta y menos dependencia de los carbohidratos. Entonces, esto se empieza a notar muy rápidamente. El que tiene problemas de sueño empieza a dormir mejor. El que tiene mucha ansiedad empieza a afrontar las cosas un poco diferente. Es como que hay una calma, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que el proceso así para que la persona diga ya he introducido estos hábitos y creo que se van a quedar, pues puede ser entre 21 días y un mes. La persona está determinada. Hay que contar aquí con que la persona, la voluntad, tenga un compromiso fuerte y realmente pues esto se ponga a ello, ¿no? No, muy bien, muy bien. La verdad es que suena muy bien. Y si alguien tiene un proyecto por allí que está diciendo yo media jornada, sí, pero no me atrevo, venga, ¿qué les decimos? Golpe de sinceridad. Bueno, Uri, yo digo que emprender, sobre todo ahora en este punto que estoy, quizá no es para todo el mundo, ¿vale? Porque requiere de la persona una capacidad de, o sea, hay que ser muy constante. Hay que persistir, o sea, hay que realmente ponerse a fondo en esto y entender que los frutos tardan en venir. La verdad es que tardan en venir, son lentos, es un proceso un poco doloroso. Doloroso en el sentido de que, las facturas siguen corriendo, todo sigue corriendo y tú tienes que estar ahí alcanzando, ¿no? Y, bueno, yo le diría a la persona que si tiene realmente, si le sale de dentro, si lo hace en plan, no quiero tener más jefe, lo típico, ¿no? Que ahora nos bombardea mucho con esto. Sí. No quiero tener jefe, quiero ser libre. Bueno, depende, tan libre tampoco vas a ser. No. Siempre vas a depender de tus clientes y, de tus relaciones y de todo. Muchos jefes. Claro, exactamente. Entonces, hay que ver un poco desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Si te nace de dentro, si es una cosa que tú realmente tienes dentro, quieres compartir, lo has pasado tú, es importante para ti, y no buscar pues oportunidades de negocio aquí y allí, porque si es algo que no va contigo y solamente ves el hueco en el mercado y tu posibilidad de negocio, no vas a tener la fortaleza emocional que requiere todo el proceso de aprender y de conseguir establecer un negocio. Es que antes de que llegue ese momento ya te habrás muerto por el camino, o sea, ya te habrás agotado, o sea... Muy bien. Es complicado, bueno. Es complicado y requiere esto, pues mucha perseverancia ante todo y tener una misión que te venga un poco de dentro, ¿no? Que signifique algo para ti, para luego poderte mantener en el tiempo y echarle las ganas que hay que echarle a esto. Sí. Y si ahora mismo hay una persona con dos muslos de pollo en las manos y un montón de salsa brava y está diciendo, bueno, igual hay que cambiar algo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Pues en tallerdesalud.com o me pueden escribir a mi correo info@tallerdesalud.com. Me pueden encontrar en las redes, pero bueno, si van al blog, digamos que de allí ya están los enlaces a todos los sitios y es el lugar principal desde el que trabajo. Y lo primero que haréis una vez contactáis es un encuentro presencial, online y un poco de evaluación, ¿no? Bueno, una persona que esté interesada en hacer un proceso de coaching nutricional conmigo, lo que puede hacer es entrar en la web. Hay unos formularios de petición de sesión gratuita de prueba. Ah, vale.
Entonces pueden rellenar aquí su nombre, su correo, luego yo contacto con ellos y les mando un cuestionario pre-sesión con algunas preguntas sencillas y luego tenemos esta charla en la que vemos si lo que yo ofrezco encaja con la persona, si la persona encaja con lo que yo puedo hacer y ayudar, y ahí decidimos si somos un buen equipo y podemos trabajar juntos. Así que si alguien se lo está pensando, se puede animar a solicitar esa sesión, que es totalmente gratis, sin compromiso y, por supuesto, confidencial. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muy, muy, muy interesante. Ahora comentaremos la entrevista y ya escúchanos, que ya verás que esto va a quedar muy, muy chulo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Gracias a ti. Muy bien, un saludo.